So the title of my talk is about engineering life. As a synthetic biologist, which means basically I'm manipulating DNA to create new stuff, new biology, I think that part of prolonging life, the processes and the technologies that will allow us to prolong life, to extend life, will reside in the engineering of life itself. So as Juan described before, during the first thousands of years that humans have been alive, people were thinking, you know, that there were only gods who could be immortals. People were looking for the elixir of youth, for the Grail, and, well, basically didn't work very well. And so I'm showing again the numbers, but I will add some precision. Until the 19th century, people didn't succeed in becoming immortal. They basically died at the age of about 40. And as one said, the myth started to transform into reality when Pasteur basically shut down the idea of spontaneous generation of disease. And he found out that it was not spontaneous generation of disease, but that the bacteria were causing disease. Then, once this discovery was made, he also basically found out the way how to kill these bacteria by what is called the pasteurization, which is used today for the milk and other ingredients. La leche y otros ingredientes. Y desde entonces las personas han comenzado a erradicar estas bacterias e impedir que la gente se infecte. Pero hoy día lo que estamos viendo es que la curva, la extensión de la vida, está creciendo más lento que antes. Y esto es simplemente porque no hemos estado sometidos a mayores infecciones, sino porque el cuerpo puede envejecer. El hecho de que el cuerpo envejece en sí mismo hace que el cuerpo cometa errores. Y por lo tanto, estamos entrando a un periodo donde desde la década de los 60 no estamos muriendo de infecciones agudas, sino de enfermedades degenerativas, cáncer, diabetes, fibrosis quística y muchas otras. Hay que entender exactamente por qué envejecemos y por qué morimos de estas enfermedades, cuál es el origen de estas enfermedades. Voy a hacer una comparación simple entre un auto y un humano, muy simplista, pero ayuda a entender. Antes de Pasteur, la gente moría de infecciones y en autos se moría en accidentes. Hoy día tenemos piloto automático y tenemos la pasteurización que eliminó las infecciones. Pero luego los otros factores que realmente nos están matando ahora son, por ejemplo, de que puede haber factores codificados en nuestro propio genoma, en nuestro DNA. En un auto, por ejemplo, si tiene una parte del auto que es defectuosa, se puede tener exactamente lo mismo en un humano, algo defectuoso. ¿Qué significa? Si usted ve una célula, la célula está confeccionada, hecha de proteínas que permiten el funcionamiento, pero para codificar la proteína se tiene el DNA. Y el DNA está compuesto de 4 nucleótidos. ¿Y qué pasa? Que el DNA con distintos procesos, primero se transcribe a una molécula y luego es traducido a una proteína. Y lo que pasa es que puede haber un error en el código del DNA. Entonces, si hay un solo error del DNA en el genoma, entonces básicamente se transcribe en el mRNA y a la proteína. Y este error hace que la proteína no funcione como debería. Y este tipo de enfermedad, aunque se llaman enfermedades de gene único, y sabemos que hay más de 4.000 de estas enfermedades causadas por una mutación única en el genoma. Por ejemplo, albinismo, fibrosis quística, enfermedad drepanocítica, enfermedad inflamatoria intestinal. Algunos no es solo una mutación, a veces se pueden tener mutaciones múltiples en el genoma. Y esto es lo que se llama trastornos poligénicos. Hay algunos trastornos que se piensan que tienen mutaciones múltiples. Entonces, ahora que ya tenemos, ahora podemos tener problemas
con estos defectos codificados dentro del genoma. Pero en la vida, mientras envejecemos, igual que el auto, el neumático se hace cada vez más delgado, por ejemplo, o lo chocan en el parachoque, lo mismo puede pasarle al cuerpo, básicamente por el hecho de envejecer y el hecho de que cada célula tiene que reproducirse para sostener la actividad del organismo. Cada vez que se reproduce, la célula tiene que replicar todo su DNA. Y cuando uno envejece, la maquinaria de la replicación o de la réplica se envejece y crea errores en el DNA. Y por eso cada vez hay más y más y más errores en su DNA, lo cual lleva a varias enfermedades. Y si uno piensa no en el nivel de DNA, sino lo que está afuera, si uno piensa en el auto, por ejemplo, uno puede tener algunas piezas que son defectuosas y el hecho de envejecer hace que el auto deje funcionar, pero también hay factores ambientales, como por ejemplo las sales, el sol, que poco a poco dañan al auto sin impedir que deje de funcionar totalmente. Y lo mismo pasa en el humano, es lo que se llamamos epigenética. La epigenética es otro código, está por encima del DNA, es un código por sobre los códigos. ¿Cómo funciona? Básicamente aquí se tienen ramificaciones de DNA y el DNA puede estar revestido por moléculas. A ver, ¿debería aparecer esto? No, no quiere envejecer. Bueno. En todo caso, el DNA puede ser codificado o revestido por pequeñas moléculas que serán rojas y va a permitir y va a cambiar la conformación del DNA. El ADN por sí solo puede ser revestido por estas pequeñas moléculas que influyen en la manera en la cual éste se expresa. Entonces, cuando algunas moléculas específicas se colocan sobre el ADN, pueden permitir que el ADN sea compacto. Así que se piensa que está realmente compacto, los genes en el ADN no se pueden expresar y la proteína tampoco. Cuando se relaja, cuando esta molécula que reviste el ADN se saca de este ADN, ahí los genes se pueden expresar. Entonces, si ustedes lo piensan en un libro y si ustedes piensan, podríamos hacer un libro y todas nuestras proteínas son las recetas ahí en el libro. Si tiene algunas páginas que están pegadas, es ahí, es como cuando está muy comprimido el ADN, no puede leer directamente el libro. Sin embargo, no es que las letras estén mal, sino que simplemente uno no tiene acceso para leer estas frases. Así que estos factores epigenéticos básicamente se agregan a los trastornos y pueden ser la nutrición, la polución, la manera en que, si acaso uno toma medicamentos. Todos estos factores tienen efecto en cómo se expresa el ADN. Ahora vemos cómo son estas enfermedades degenerativas crónicas y qué pasa ahora. Sabemos que tenemos este problema, pero hasta ahora la tecnología que hemos construido no pareciera habernos permitido resolver este problema. Pienso que hoy día estamos en momentos fascinantes porque estamos en un momento en que algunas tecnologías disruptivas están convergiendo y probablemente vamos a ayudar a extender nuestra vida, expectativa de vida un tiempo. Y con destructivas, básicamente, quiero hablar de dos tecnologías que son disruptivas. La primera es nuestra capacidad de leer el ADN y nuestra capacidad, una vez que lo hemos leído, de escribir o reescribir nuestro propio ADN. Si ustedes piensan de todos los efectos genéticos, mutaciones genéticas, hoy día hay más de 4.000 de estas enfermedades de mutación única como responsables de estas enfermedades. Hoy día, si ustedes piensan
de cómo sabe si tiene estas distintas enfermedades, si tiene estas infecciones, estas mutaciones. Antes no era posible saber si uno tenía estas mutaciones. Se piensa en su genoma está compuesto de 3,000 millones y más letras correspondientes a los nucleótidos de ADN, que pensamos en alrededor de 19,000 genes. Si uno traduce algo, todo el mundo sabe, corresponde a más de 857 Biblias. Entonces, requiere mucho tiempo para leer 857 Biblias. Y lo bueno de lo que la tecnología nos muestra hasta ahora es que, mira, 30 años atrás, en el año 77, podíamos secuenciar el ADN, podíamos comenzar a leer el ADN, pero solamente podíamos leer 300 letras por hora, lo que significa que tomaría muchísimo tiempo secuenciar un genoma entero y descubrir mutaciones, si es que no las tiene o no. Hoy día con las nuevas tecnologías podemos secuenciar hasta 1,000,000 de letras por segundo. El genoma completo se puede secuenciar en alrededor de una hora. Lo bueno es que ahora todo esto está volviendo más rápido y se está volviendo además más barato. Si uno mira el 2000, básicamente 10 años después de que se inició el proyecto del genoma humano, costaba alrededor de 3,000 millones de dólares americanos costaba secuenciar un solo genoma. Hoy día podemos ver que la caída del costo ha sido tan significativa que un genoma hoy día cuesta solamente 1,000 dólares norteamericanos. Bueno, tenemos que prepararnos que esta secuenciación del genoma no solamente se va a mantener en grandes laboratorios. La tecnología se ha reducido también en tamaño y tenemos secuenciadores que van a llegar al mercado en los próximos años que van a ser secuenciadores del genoma y ustedes lo van a poder hacer en su casa con USB. Solo para darle un pequeño número, el 2003 tomó 20 años tener la secuenciación de un solo genoma, pero ahora, el 2015, ya tenemos 225,000 genomas secuenciados y se espera que el 2020 vamos a tener 5 millones de genomas secuenciados. ¿Y por qué importa esto? Es importante porque un solo genoma, sabemos, le da información de una persona. Pero tener información de miles de distintas personas, uno puede empezar a comprender la complejidad del genoma y cómo los genes interactúan entre sí para dar distintos fenotipos, ya que somos todos diferentes. Ahora que tenemos la capacidad de leer el ADN, ¿qué podemos hacer con este? Bueno, es genial de que podamos reescribir el ADN también. Imagínense que ustedes van al médico en un par de años, le secuencian su genoma y le dice, tenemos esta mutación en particular que es responsable de tal enfermedad. Puede ser muy cierto que básicamente uno mira en bases de datos de gente sana que no tiene esta mutación. O sea, ustedes saben cuál es la secuencia correcta de los genes que no tienen ustedes en su genoma. Y entonces toma la secuencia y uno se la envía a una empresa con un email común y corriente, la compañía va a tener la capacidad de imprimir ese ADN. Esto se puede hacer, de hecho, hoy día se puede imprimir, lo hacen las empresas para los laboratorios. Y una vez que tiene impreso el ADN, básicamente se la envían a usted por correo. Hoy día, o sea, en el futuro va a tener que ir al hospital igual, pero esto realmente es fantástico porque puede ver que si acaso al precio de estas tecnologías de sintetizar el ADN también ha reducido considerablemente. Ahora solamente cuesta sintetizar un par base, cuesta menos de un centavo. Así que puede hacer un gran trozo de ADN como genes completos y podemos comenzar a escribir genomas completos de millones de pares de bases. Esto es muy bueno. O sea, que está enfermo y sabe cuál es la secuencia que está mal en su genoma, qué puede hacer para repararla. Bueno, es bueno que uno pueda sintetizar el ADN, pero puede tenerlo ahí, eso no significa que pueda curar la enfermedad. Ha habido en los últimos años mucha mejora en la tecnología de edición de ADN. O sea, básicamente hemos encontrado en naturaleza algunas pequeñas enzimas o proteínas de plantas y bacterias que de manera natural cortan y pegan secuencias de ADN. El último año logramos hacer diseñar estas pequeñas proteínas, manipularlas para reconocer secuencias muy específicas y ahora una de estas proteínas puede reconocer la secuencia en su genoma que tenga la mutación, incluso puede
proporcionar ese ADN sintético y se saca el trozo que está malo y pega el ADN que está sano. Y esto se ha probado básicamente en el último par de años. Se está llegando a ser una realidad. La primera terapia génica se aprobó en Europa para corregir una mutación en un gen necesario para procesar la grasa. Pero en este momento estamos trabajando, o algunas personas de hecho están trabajando con tecnología muy nueva que se llama CRISPR para corregir la beta talasemia, que es una enfermedad muy seria, o incluso fibrosis quística. Así que tenemos la posibilidad de editar el genoma con ADN sintético. Pero cuando su cuerpo envejece, uno no tiene una sola mutación que produce la enfermedad, tiene mutaciones que se acumulan en distintos lugares. Por ejemplo, esta es una de las razones del cáncer, como ejemplo. A veces va a costar a editar y reparar el ADN de la célula que tiene esta mutación. Entonces, en vez, lo que podemos hacer con el ADN, en vez de reparar la mutación en su cuerpo o en esa célula, podemos crear lo que llamamos drogas de algoritmo. Podemos crear con ADN unas robots moleculares, que como un robot hecho por electrónica, lo podemos hacer con ADN. Entonces, para darles un ejemplo, hemos estado trabajando en el laboratorio, en el MIT. Imagínense que tiene una célula de cáncer. Esta célula de cáncer tiene mucha mutación y básicamente está totalmente desregulado su proceso. Entonces, ustedes pueden tener una firma clara en términos de microRNA, distintas moléculas en la célula que pueden ser totalmente diferentes de una célula normal que no tiene cáncer. Lo que pueden construir un pequeño circuito de ADN, inyectarlo en la célula, los circuitos básicamente podrán computar y ver si es que la célula tiene un perfil normal en estos distintos niveles de moléculas o si el perfil está errado. Y esto nos muestra cómo se ven los circuitos sintéticos. Si lo ven como un circuito electrónico, esta es una analogía entre biología y electrónica, en que estos circuitos están programados un poco como programamos circuitos electrónicos, solo que en vez de componente electrónico tenemos distintos genes. Así que esta experiencia para células oncológicas demostramos que podía funcionar y que podía eliminar las células de cáncer. Esta es la razón del experimento. Aquí a la izquierda tenemos un circuito. GELA está programado para destruir las células normales y oncológicas. Y al medio tenemos aquí, se inactiva el circuito, no hace nada. Y después a la derecha tenemos el experimento real, que esto muestra la eficiencia de la destrucción de distintas células. Y el circuito se activa y podemos ver que las células normales ahora ya no son destruidas, mientras que las células cancerígenas sí se destruyen. Entonces, finalmente, otra manera que podemos usar el ADN para prolongar la vida es si ustedes miran a los otros factores cuando hay enfermedades que no solamente están conectadas a trastornos genéticos, sino también a este código epigenético y todos los factores ambientales. Son enfermedades bastante complejas y uno no puede, por ejemplo, destruir la célula que tiene la mutación porque no es una única célula que la tiene, o no puede destruir un circuito sintético que va a estar buscando las células que destruir. Son enfermedades mucho más complejas que eso. Solo doy un ejemplo de trabajo que se ha hecho en Suiza sobre la homeostasis de ácido úrico. El ácido úrico es un pequeño metabolito que todos tenemos en nuestro cuerpo, parte del metabolismo, y a veces algunas personas, ya sea tiene predisposición genética o factores ambientales o intervenciones terapéuticas o la manera en la cual comen, que simplemente impiden la homeostasis y que el nivel de ácido úrico no se mantiene estable, sino que se va acumulando el ácido úrico en su sangre y va creando cristales, pequeños cristales que se van agregando en sus articulaciones o riñones y va a tener entonces tumores. Y entonces es bien complejo, pero estamos buscando el medio de tratar esta enfermedad. ¿Cómo resolver esto? Este es un circuito simple comparado con los circuitos complejos con los cuales podemos trabajar también, pero solo para que tengan una explicación simple de cómo el ADN se puede utilizar y los circuitos génicos.
hay básicamente dos genes sintéticos. Uno expresa una proteína que puede sentir, palpar el nivel de ácido úrico. Tenemos que buscar en el reino bacteriano, esto no es humano, buscar una proteína en el reino bacteriano que se puede expresar en un humano. Y después necesitamos un segundo gen. El segundo gen es un gen que se expresa una enzima que degrada el ácido úrico. Entonces, ¿cómo podemos curar la enfermedad? Básicamente, creamos un circuito donde agregamos los dos genes diferentes y estos circuitos se insertan en las células que son modificadas genéticamente y se ponen en la piel del ratón. Entonces, el circuito, ¿qué circuito estamos creando? Básicamente, el circuito que tenemos, el primer gen que expresa el sensor del ácido úrico, y este sensor, si acaso no hay ácido úrico, se une a una secuencia de ADN que está justo antes del segundo gen, que es la enzima de degradación de enzima que impide su expresión. Cuando una persona está enferma y los niveles de ácido úrico no se pueden controlar y suben, lo que ocurre es que estas proteínas que pueden sensar el ácido úrico se van a unir al ácido úrico, y esta unión va a hacer que cambie la configuración de la proteína, y ese gen entonces va a adherirse junto con la enzima de degradación que puede ser producida y va a degradar el ácido úrico en la sangre. Esto se aprobó en ratones, en que realmente tenemos estas células modificadas colocadas en la piel del ratón. Básicamente quería hablar del problema que ocurre en los humanos cuando ya van envejeciendo en las células, que ocurre en las células humanas. Hay algo que se está volviendo muy importante hoy día y la gente está empezando a darse cuenta que es toda una meta para prolongar la vida, es el microbioma. La gente está hablando del microbioma ya un par de veces hoy día, y el microbioma realmente es algo que tenemos que tomar en consideración si es que queremos tener una vida más larga. ¿Y qué es el microbioma? Básicamente es un genoma, es una bacteria que compone nuestro cuerpo, y tenemos más bacterias de las que tenemos 10 veces más bacterias que células humanas, en la piel, en nuestro intestino, en la vagina, en la nariz, en todas partes están. Y la cosa es que el microbioma realmente es muy interesante porque está compuesto de miles de distintas especies. Y cada especie es codificado por sus genes. Tenemos más bacterias, pero más genes. Si pensamos en el DNA que tenemos en nuestro cuerpo, es nada en comparación a lo que tienen las bacterias internamente. ¿Y por qué es interesante el microbioma? Antes o después de Pasteur, las bacterias son agentes infecciosos. Si usted se corta, entra la sangre y usted puede morir por una infección, pero se está viendo que es mucho más que simplemente una infección o agente infeccioso, sino que también hay es de real importante para la salud. La bacteria es importante para su nutrición, le ayuda a degradar sustancias y así es bueno poder extraer las buenas moléculas. Por ejemplo, las moléculas en guaguitas o bebés aceleran el crecimiento de sus órganos, y las bacterias buenas son básicamente que residen en su intestino e impiden que otras bacterias malas entren. O sea, estas bacterias son importantes, pero también hemos visto que el equilibrio de estas bacterias es tan importante, el equilibrio, y cuando se tiene un desequilibrio en la composición de la flora, por lo menos eso puede llevar a enfermedades críticas. Ahora las personas comienzan a entender que si usted tiene una bacteria muy específica presente en el cuerpo entre 6 meses y los 2 años, entonces el riesgo de autismo aumenta 5 o 6%. Entonces, ciertas especies de bacterias en su intestino pueden ser los responsables de la obesidad, porque tienen un metabolismo que degradan su grasa mucho más rápido. Y entonces, así, tiene mucho azúcar. Bueno,
Estamos comenzando a entender que el microbioma es muy importante y que tenemos que restablecer el equilibrio del microbioma cuando hay un desequilibrio por una enfermedad. Pero hoy día, las únicas herramientas que tenemos son los antibióticos, como dijo Juan antes. Y el problema con el antibiótico es que tienen un modo de acción con un objetivo. O sea, sin objetivo, por lo tanto, mata las buenas y las malas bacterias. Y después que pasa eso, no le queda nada. Entonces usted va a tener nuevas bacterias que van a surgir, pero no van a ser tan precisas. Como les digo, el antibiótico no tiene objetivo dirigido. Y realmente se ha promovido la resistencia a antibióticos. En este caso, lo que estamos desarrollando nosotros en MIT y Rockefeller, una empresa, estamos haciendo en el Louis Pasteur, es que estamos viendo el microbioma en forma dirigida para corregir los distintos desequilibrios de distintas enfermedades como autismo o diabetes. Tal vez ese sea la forma para el buen camino para prolongar la vida. Es decir, ¿cómo ayuda a proteger este microbioma que mate las bacterias malas pero conserve las buenas? Lo que hemos hecho es tomar algo, un virus bacteriano que solo infecta las bacterias y que puede matarlas. Es bacteriófago. Pero hemos tomado este virus, ¿no es cierto?, estos parásitos, y lo hemos hecho una reingeniería. Le hemos quitado, sacado el genoma y le hemos agregado a la cápsido de la partícula del virus, un nuevo circuito. Hemos creado un circuito en el virus que una vez que se inyecta en la bacteria, los circuitos van a poder escanear el genoma de la bacteria y buscar cierta secuencia, por ejemplo, genes de virulencia o de resistencia. Entonces, o se corta el DNA, que ahí se daña la bacteria, o simplemente impediremos la expresión de los genes y regular así lo que la bacteria está expresando. Y esto es importante porque hemos visto que algunas bacterias expresan moléculas que son tóxicas para el cerebro y podemos regularlas totalmente. Para resumir, la tecnología que hemos desarrollado, cómo podemos usarlo para proteger la vida, el microbioma en relación a antibióticos, es que cuando usamos nuestros oligobióticos. Eligos en latín significa seleccionar, elegir. O sea, como les digo, es un antibiótico dirigido. Cuando usamos los oligobióticos, vamos a matar las bacterias malas y el resto van a quedar intactas. Esto es la diferencia con los otros antibióticos. Y lo que pasa es que no solo va a matar las malas bacterias, sino dejando y conservando las buenas en su metabolismo, las buenas van a poder ocuparse y comer todo el alimento que comían las bacterias malas y van a poder florecer. Entonces, algunas cosas le he dicho, como la genética y la biología de síntesis puede ayudar no solo a curar la enfermedad, sino también a construir nuevas funciones para ayudar a nuestro organismo a sobrevivir más. Y creo que si usted me pregunta, ¿podemos ser inmortales? O sea, es una pregunta bien difícil de contestar, pero la tecnología está avanzando súper rápido. Si ve lo que ha pasado con los computadores, desde un transistor teniendo la capacidad duplicándose cada 2 años, con la síntesis sintética y secuenciamiento del DNA, esto va mucho más rápido. Entonces, yo no sé si vamos a poder ser inmortales. Eso no es el problema de la tecnología, la pregunta real detrás de ello. Y es importante tener este tipo de reunión en todos los campos de filosofía y ciencia. La pregunta real no es si es que vamos a ser inmortales, sino ¿queremos que pase eso realmente o no? ¿Queremos ser inmortales de verdad? Entonces, gracias. Quería agradecer a toda la gente con quien he trabajado en este proyecto y en la empresa, para MIT, Rockefeller, el Instituto Pasteur y Phagex. Muchas gracias.